El día de hoy te traigo algunas cositas para este Black Friday. ¿Cómo le llamo yo? Algunas chucherías que te pueden interesar. Hola amigos, si me ven con esta coronita de cempasúchil, no me juzguen, pero quedaron muy bonitas, muy frescas, y yo dije, pues me voy a hacer mi corona porque se van a desperdiciar, ¿a poco no está bonita? Es temporada de cempasúchil, y aunque ya pasó el Día de los Muertos, las festejos del Día de los Muertos aquí en México, pues las florecitas siguen en temporada, y estas estaban muy frescas, y ahí dije, no, se van a quedar solitas, así es que, pues me hice una coronita, ¿y qué tal? Pues dije, me la voy a poner para el video para que se vea bonita. Como en este video quiero mostrarles algunas cositas, como las llamo yo, chucherías o productos curiosos para este Black Friday de Shein, que estuve escogiendo algunas cositas que ellos me mandaron y dije, ok, para contarles a ustedes qué tal estas cositas que son muy económicas, muy accesibles. La mayoría de lo que pedí es súper accesible, pero que tú dices, ¿cómo realmente se ve en la página? Pues vamos a ver, ya sin tanta habladuría, pero antes de enseñarles todas las cosas, pedí un artículo de señora. Y rápido, este es un artículo de señora que no podía faltar. Y miren, es una cosa muy simpática que estuve viendo. Y bueno, sí, de hecho la veo mejor que como la vi en página. Dirán, ¿qué es eso yo? Pues esto es para el cilantro en el refrigerador. Miren, de hecho aquí tiene para que le pongamos, quiero creer yo que agua. Aquí el taponcito. Y lo guardes en tu refrigerador. Y bueno, también pedimos estas correas, que seguramente del otro lado van a estar viendo, para tu Apple Watch. Y se las voy a mostrar porque estaban bien interesantes. Yo cuando las vi dije, son como tipo donitas. Miren, es como un resortito. Viene negra. Este es un color como palo de rosa. Y este es un color hueso porque no es blanco. Miren, están firmes. El resorte está firme. Es un resorte grueso, literal. Y miren qué bonitas. Déjenme mostrárselas de cerquita para que las vean bien. Miren, espero que vean esta. Que tiene como unas florecitas ahí bordaditas. Vean, la color huesito, palo de rosa y bueno, pues esta negra que no se ve mucho. Y aquí pues trae el donde se mete el pernito para el Apple Watch y ya puedas cambiar tu extensible. Déjenme, extensible se llama así, a ver, corríjanme cómo se les llama. Miren, otra cosita que pedí, igual la voy a estar poniendo aquí y del otro lado la cosita para que vean lo que me costó. Este es un protector para el cable de tu teléfono. Muy, muy bonito. A ver, para que lo vean en persona y no. El material está bueno. Sí, es durito, pero está un poco flexible. No es completamente duro, duro, duro. Está para los dos cables. Este es el para el cuadrito. Está muy bonito. Sí, me agrada, me gusta. Son cosas bastante, bastante accesibles, pero las veo buenas. Y este... está todo el cable. Este, pues, ¿qué será? ¿Como resortito, por decir así? ¿O qué será? Lo vas enrollando así todo lo que es alrededor del cablecito. Luego les voy a hacer un reel para que lo vean muy, muy bien. Como es, recuerden que todo lo que les muestro aquí, después lo hago por lo regular en un video pequeñito. Y se los muestro por mis redes sociales para que de una manera rápida puedan ver ya puesto en los artículos, ¿verdad? Para que aquí digo, vean en realidad aquí cómo llega. Miren, esto es, pues, ¿cómo le diré? Como una colgadera para su celular. Miren, viene así, tiene una como tipo cadenita. Entonces ya colocan ustedes aquí su celular, esto se abre. Y esto pues hace la presión para que ustedes ya este pues se lo puedan colgar y lo puedan traer así como colgando del cuellito. Espero que sea seguro y no se caiga un teléfono de este precio. Esperemos que sí, parece que sí, pero igual ya les estaré platicando si perdí el teléfono. Ahí está. Yo creo que lo pueden poner más arriba, más abajo, depende cómo les acomode. La verdad es que está muy bonita, la cuerdita me gusta mucho, es de buena calidad. Y por el precio me pareció algo bien, aparte que está de moda. ¿Qué dicen? Y miren amigos, también pedí otras extensiones para el Apple Watch, pero me estoy fijando aquí, no sé ustedes,
Por ahí va a estar apareciendo el precio. Estas sí son así como que de reloj, reloj. Pero vean, se ve una más clara y una más oscurita. Y pues no, porque pues en teoría es para... ¿Es así? ¿O será que así es el modelo? Uno más claro y otro más oscuro. Ay, no sé. No, sí está uno más clarito. Por un poquito, pero sí está uno más clarito. Pero están bonitos. Por ahí les voy a estar dejando unas imágenes para que lo vean, para que vean cómo se ve. Y pues el precio está bien accesible y la verdad es que están buenos. Se ven bien. Amigos, y también encontré este instrumentito, este aparatito, que me pareció muy útil porque te sirve para muchas, muchas cosas. Lo voy a ir sacando y les voy platicando que sirve, por ejemplo, como para limpiar los teclados de tu computadora. Te sirve para limpiarlos, para... ¿Cambiar también, sacar la tecla? Para cambiar la tecla, o sea, sacar la tecla y cambiarla, ¿verdad? También limpiar los iPods. Limpia los iPods, entradas, mira, de cargadores. Tiene detrás un... Ese es porque mojas la pantalla y con ese la secas. Ah, miren, ya ven, este sirve para limpiar, amigos. Aquí está el aparatito. Ahí va. Lo primero que les voy a mostrar es este, que sale el cepillito. Limpia, uno está súper suavecito, pero tiene la firmeza necesaria. Aquí en la parte de arriba, si picamos, aquí es donde se le coloca el agüita. Aquí se le coloca agüita. Y aquí dentro está este que es para sacar las teclas de la computadora. Con este sacas. Esta cosita de aquí se llena de agua, se vuelve a meter. Y se, aquí por aquí sale la agüita. Por el otro lado. Y entonces, aquí apretamos y tira agua a la pantalla. Y con este lado la pasamos así para limpiar la pantalla del celular. ¿Ok? Así. Con esta parte, así. Y o la de la computadora, lo que sea. Y aquí tira el agua o algún líquido especial que tengamos para las pantallas y se limpia. Igual de la computadora o lo que tú quieras. De este otro costadito, si se fijan, aquí si subimos, trae este que es como una felpita también para limpiar partes gruesas. Pues de algunos... Audífonos. Sí, como de audífonos y cosas aquí. Porque de este otro lado tiene una puntita que es mucho más pequeñita. Miren. Para bocinas. Ajá. Y en esta partecita de aquí, si ven, tiene un mini cepillito, miren. Es un mini cepillito. Este está muy cool. Ahí está. Entonces, estos dos los tiene de los lados. Que sirve para... multilimpiador. De todo a todo. De muchos aparatos electrónicos. Así es que la verdad es que les recomiendo mucho este producto. Si lo ven, cómprenlo, porque no les damos mucha limpieza o mantenimiento a veces a nuestros aparatos, porque pues no tenemos las herramientas necesarias, pero esta es una muy buena opción, así es que es muy útil. Chequen esta chulada, una monada, si aman los patos les va a encantar. Es una lámpara, amigos, miren, aquí viene su tarjetita, su cargador, porque es recargable, eso está padrísimo, véanlo. Así lo ponen en su buró, aquí se prende y cuando le das aquí en la parte de atrás o en cualquier parte de su pancita que es aguadita, es muy sensible, ¡tas, nalgadita! Se prende otra vez y va prendiendo la intensidad, amigos. ¡Está padrísima! Este es otro artículo que la verdad nos tiene impactados, amigos. No hay mucho que les pueda explicar, más que pues este es un lápiz blanco de plástico, es recargable y pues la verdad funciona excelente, amigos, como si fuera el original. La verdad que vale la pena. Si lo ven, no lo duden, el precio es muy accesible y la verdad funciona perfecto. Esta otra cosa, este otro producto, amigos, me gustó mucho porque es una mini impresora. Tanto sirve como para fotos como también para documentos. Es de bolsillo inalámbrica. Etiqueta, notas, tiene también adhesivos, miren, aquí está lo que viene siendo la mini impresora. La verdad que este producto me sorprendió bastante. Déjenme decirles algo, aparte de que tiene muchos como accesorios, tiene ahí pegatinas, como se pudieron dar cuenta, para que puedan utilizarlas. En este artículo trae un llaverito, muy mono ahí, pero trae ahí cuatro rollos
para que puedas hacer tus impresiones. Y son rollos de diferentes características. Por ejemplo, uno es como de pegatina, el otro es como de papel distinto a otro. O sea, los cuatro son diferentes tipos de papel. Unos son hasta para pegar, otros nada más es papelito, es recargable, como les dije. Ahí están las pegatinas que trae. Puedes mandar desde tu celular, únicamente bajando la aplicación, la foto, la imagen que quieres, o también el documento, porque también puede ser documento. Si estás en la escuela, necesitas imprimir algo inmediatamente, ahí viene el instructivo, pero no es absolutamente nada complicado, amigos. Yo les voy a dejar un reel en mis redes para que vean cómo por ahí sale la imagen inmediatamente. O sea, descargas la aplicación, entras a imágenes e imprimes. De verdad, no tiene nada de ciencia. Lo que sí es que veo que nada más es blanco y negro, no es a colores, pero de igual manera está bien padre, me sorprendió muchísimo, me sorprendió. Es demasiado, es para que la traigas y cualquier cosita, padrísimo. Y ya por último me pedí este aro, que igual les puede servir a ustedes bastante, porque es pequeño y como que portátil. Como pueden ver, viene con su tripié, es un tripié pequeño. Digamos que no es un tripié que va a poder venir como desde el piso hasta arriba, ya que es un aro pequeño. Pero es un tripié para que lo puedan poner en su vanity o lo puedan poner en una mesa, o sea, en un lugar en corto, porque es un aro, como les repito, pequeñito. Sin embargo, ahorita van a darse cuenta de la intensidad de la luz. Aquí les estoy mostrando más o menos cómo se puede atornillar para que ustedes lo armen. Y déjenme decirles que es algo pesadito, es lo que es la base, que quiere decir que no se va a estar cayendo. Porque a veces he visto aros muy económicos, sí, pero cuando lo pones en la base, pum, se va para adelante, pum, se va para un lado y lo estás tirando y eso pues no está padre. Miren, ahí queda el tripié. Como les digo, es para corto, no es como desde el piso hasta arriba, no, es como chiquito. Tiene un cable de alimentación USB, es de hierro, amigos. ¿Qué otra cosa les puedo decir del producto? Pues que es muy servicial para fotos. Trae este que es como para que agarren el celular. Trae varias cositas como accesorios, es la palabra. También siento que es para grabar también como cuando grabas comida o algo hacia abajo que haces con tus manos, o simplemente para iluminar áreas cuando haces algo de comida. Pienso que es más adaptado para cosas así portátiles que andes haciendo de un lado para otro y para comida. Miren, tiene su control remoto y toda la cosa. Y como que para que lo agaches, así como para que lo pongas mucho hacia abajo. Siento que para belleza te puede servir, pero para belleza les recomiendo un aro mucho más grande, con luz sobre todo fría, que es la que más favorece para lo que viene siendo maquillaje, como con el que yo estoy grabando ahorita. Es un aro mucho más grande que ese, de dimensiones más grandes. Ahora, este también trae tres tipos de luz. Como les estoy diciendo, miren, aquí les vamos a mostrar la primer tipo de luz, que es cálida. Se fijan que se ve amarilla, lo está haciendo muy rápido, pero después la cambia a la blanca. Entonces, pues ahí pueden ver los cambios en las luces. Aunque las vieron un poco rápidas, pueden pausarle. Y bueno, como les repito, no siento yo, o sea, como para algo muy profesional, no, pero para fotos y todo eso sí les puede servir. En mi preferencia me gusta algo más, un poco más grande, que abarque un poquito más lejos la cara. Porque a veces tener la luz muy cerca o el celular no es lo más óptimo. Pero de verdad que me encantó, como para cositas que grabo en la cocina o cuando me voy al baño, que les grabo desde el baño. Y bueno, amigos, ¿qué les parecieron todas estas cositas para el Black Friday? La verdad es que hay muchos artículos como para tus aparatos electrónicos, para que los mantengas en buen funcionamiento, y cositas que siento yo que son accesibles para que las podamos tener a la mano, pero muy útiles a muy buenos precios, amigos, y la verdad, de calidad. Una de las cosas que a mí me gustó fue ese limpiador de cositas, porque está muy muy completo y es algo demasiado útil, creo yo que es demasiado útil. Entonces, pues todas estas cositas ahí se las dejo, déjenme dicho qué les gustó, qué les gustaría probar, déjenme dicho qué les parecieron, cómo lo ven, que lo piden y cuando llegas piensan que eran iguales o dijeron, ay, eso estaba muy diferente. Déjenme dicho todas sus opiniones, les voy a dejar el código de descuento. Hay montones y montones y montones de cosas en la página de Shein. Todo lo que te pase por la mente lo puedes teclear y lo puedes encontrar ahí. En esta ocasión quise
traer cositas así pequeñitas. Casi siempre les traigo cosas grandes, que si las planchas, que si esto, que si aquello. Que también me han gustado mucho, estoy feliz con esa plancha de vapor, pídansela. Esa plancha de aquel video que les hice de esa plancha de vapor, pídansela. Está fabulosa, hermosa. La amamos aquí en casa. En 15 segundos está caliente y en 15 segundos ya estás planchando. Y sin burro de planchar. Así es que ahí se las dejo. Les dejo el código de descuento. Utilícenlo o utilicen el de alguien más. Siempre agarren una rebajita. A nadie nos cae mal. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Espero verlos en uno próximo. Espero ya sentirme un poquitito mejorcita para después venir a platicarles toda la odisea que pasé. Me estoy recuperando, por eso oyen que estoy un poquito pasivo, un poquito así. Pero no pierdo las ganas de platicar siempre con ustedes. Así es que cuídense mucho.